Ahí está, juego, set y partido. 2-0, 6-4, 6-3. David acaba de conseguir ese título que perseguía. El primer Master 1000. Campeón aquí en París-Bercy al derrotar al asombroso jugador polaco Jerzy Janowicz. 2-0, 6-4, 6-3. Y lo que ha tenido que esperar David Ferrer para que llegue este momento. Premio a la constancia. Premio al trabajo, a la constancia. Increíble, sí. David, por fin, ¿no? Que pueda poner este broche de oro a su carrera. La verdad que se lo merece. Necesitaba ganar un grande y por fin... Ahí lo tiene. Ha ganado aquí en París-Bercy su primer Master 1000. Ahí está la alegría, se desata la alegría con su equipo que ha venido aquí a apoyarle, y nosotros desde aquí, de Televisión Española, que le hemos seguido tantas veces, también felicitamos a David Ferrer. Ahí le tenemos, es el campeón de París-Bercy, su primer Master 1000 después de 4 finales. Ha llegado el primer título, merecidísimo el más título que merecido, que ha ganado aquí. Macho, más que merecido, yo creo que... Ha sido... Bien, pues ahí va a firmar en la cámara como campeón por primera vez. Es su séptimo título. Se convierte en el jugador con más victorias y con más títulos este año. Pero lo más importante es que aquí en París-Bercy, a falta, lógicamente, de la Copa Master y la final de la Copa Davis. Nosotros, que estamos esperando para hablar en directo con el campeón, también vamos a ver todas las imágenes de esa ceremonia, la entrega de trofeos, porque hoy David se lo merece todo, toda nuestra atención, es el gran protagonista. La verdad es que llevamos 2 semanas contando victorias de David Ferrer. El domingo pasado fue en Valencia y hoy en París. Esta era la victoria número 124 en el Master 1000. Y en esa cifra ha llegado el título. Ha necesitado unas cuantas, ¿eh? Para levantar el trofeo. Pero la verdad que gran victoria y de David Ferrer. Esos misiles. Ha sido una de las grandes claves. Además, a medida que ha ido pasando el partido, Janowicz tenía que sacar mejor. De ahí esos errores con el segundo saque. David cada vez el segundo saque se lo leía bien, le ponía la bola en juego. De ahí que le haya podido también romper 2 veces el saque y que haya podido mantener su servicio casi todo el partido. Solo ha habido una vez que le han hecho el break hoy, pero enseguida lo ha recuperado. Y qué temporada, ¿eh? Qué temporada ha hecho David Ferrer. 7 títulos, 72 victorias. Es el jugador con más victorias, va a acabar, bueno, todavía queda la Copa Master, pero de momento... Es el año dándonos, bueno, pues este gran tenis, ¿no?, que ha desplegado esta semana. Bueno, ahí está el speaker, Marc Maury, anunciando la presencia en la pista del campeón del torneo, su primer Master 1000, David Ferrer. Ahí va a recibir el trofeo, su primer Master 1000 y su título número 18. El séptimo este año. El séptimo este año. Este es el año de David Ferrer. Año ferrulano, como dicen por ahí en el Twitter. Ahí levanta este trofeo como campeón del Master 1000 de París-Bercy. Este es el momento que él ha esperado tantos años. Todos los que le hemos seguido también esperábamos este momento de ver coronado a David Ferrer como campeón de un título importante, de un torneo importante. ¿Cómo tienen que estar en Jave ahora mismo? ¿Eh?